Bueno, seguimos arrancando un nuevo programa en pantuflas por Radio Fibra. Arrancando un nuevo programa, martes 4 de octubre del año 2016. Ya estamos en octubre de este año 2016, siendo las 23:09 minutos. Fresco en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. La verdad que se vino el fresquete de vuelta, se vino la tormenta. Sigue, rige la alerta meteorológico todavía para lo que es Villa María, centro de Córdoba, también parte de La Pampa, parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Sigue la alerta meteorológico. 12 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Villa María, 10 grados la sensación térmica. Y hay mucha humedad, ¿no? 94% de humedad y viento del sur a 18 kilómetros. O sea que está fresco en Villa María. Bajó la temperatura rotundamente del mediodía. Hora tipo entre las 14:30 aquí en la ciudad de Villa María. Bajó la temperatura, no sé, pero fácil, unos 8 a 10 grados. Seguramente. Estoy acá con mi compañera Claudia Soledad. Claudia Soledad, ¿cómo anda? Muy buenas noches para usted. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Nicolás? Muy bien. Por lo menos, tranquila. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, me alegro. ¿Qué cuenta? ¿Cómo ha pasado el día? ¿Cómo pasó el fin de semana? La verdad es que muy bien. Con muchas actividades, con muchas cosas lindas. El fin de semana movidito, con mucha actividad en la ciudad de Villa María. Sí. Con una propuesta cultural interesante. Y bueno, ayer también trasladando un poco, escuchando charlas, alguna de filosofía, otra de ciencia. Sí. Así que la verdad que muy bien.
Bueno, bueno, me alegro. ¿El frío como el efecto? ¿Todo normal? ¿Tranquilo? No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Yo, no, no, la verdad que yo salí en manga corta y sigo en manga corta. O sea que caminé un par de cuadras ahí, el fresquete de hoy. La verdad que bajó la temperatura rotundamente y dice que mañana también va a estar fresco. Así que veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y sí, hay que aguantarnos, el cambio climático nos llega, así que un día hace frío, otro día hace calor. Dice que bueno, por lo menos 2 o 3 días así ya, así vuelve bueno, el calor de vuelta con todo, ¿no? No hay que acostumbrarse a una sola temperatura, hay que estar un poquito más abrigado y tener ropa más ligera quizás abajo y bueno, así, tipo una cebolla. ¿Usted dice que siempre hay que salir con una camperita? Sí, cebolla. Vestimenta de cebolla y así salimos a la vida. Y bueno, un poco más desabrigado y bueno, y así le y con algún abrigo arriba. Así, entonces cuando uno sabe que puede llegar a venir un poquito más de calor, bueno, está preparado. Mira con vos. El último, el bikini abajo. ¿Con la bikini abajo? Y no, nunca se sabe. Uno nunca sabe dónde se puede meter totalmente, arriba. Totalmente. Así. ¿También? Por lo menos así, prevenido o prevenida. Por lo menos así lo ve usted. Por lo menos así lo veo yo. Muy bien. ¿Cómo le pasó el fin de semana? ¿Todo tranquilo? Me imagino, bueno, lo pasamos juntos, así que normal, ¿no? Y usted dígame. Yo como lo pasé bien, la verdad lo pasé bien. Muy tranquilo, en la ciudad de Villa María, acá donde estamos nosotros. La verdad que se ha lanzado un espectáculo, más que un espectáculo, ¿cómo se podría decir? No sé si un festival tampoco, porque lo han denominado como Villa María Viviciente, donde hay Feria del Libro, donde podemos encontrar distintas carpas, en donde puede estar, se encuentra el Museo de Mafalda, donde se encuentra la carpa de las ofertas académicas que hay en la ciudad de Villa María. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, hay una carpa con la Feria del Libro, hay un teatrino en la cual hay espectáculos. Hay una carpa en la cual está la Unión de los Músicos Independientes de la Ciudad de Villa María, en la cual todos los días hay espectáculo. Y la verdad que espectacular lo que se está viendo en Villa María, por lo menos esta semana, que empezó el viernes y va a durar hasta el próximo domingo, que va a cerrar con la presencia de Kevin Johansen, ¿o no, Claudia? Sí, estando muy ansiado la presencia de Kevin Johansen. Mucha gente va a ver ahí. Y anteriormente va a estar participando Osvaldo Bayer. Sí. Así que bueno, con mucha propuesta, muy interesante todas. Una congrega artistas, músicos, gastronómicos, de escritores. Así que para todos los gustos, para los niños, para los grandes, para todos. Muy bien. Así que bueno, hecha la apertura del programa, vamos a estar con unos temas. Hay unas noticias medio relacionadas con la ciencia que hemos buscado. También algo relacionado con a 30 años del lanzamiento del disco de Los Redondos, octubre. Vamos a leer algo de eso, algo del blues. Tenemos un poquito, un salpicadito de todo acá, ¿no? Vamos a pasarla bien, tranqui, antes de irse a dormir. Hoy con pantuflas, la verdad que abrigadas las pantuflas porque está fresco, ¿no? Está fresco en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, República Argentina. La temperatura, la dijimos recién, de 10 grados, la sensación térmica, que siempre lo que uno está atento, ¿no? La sensación térmica, porque la temperatura, aunque muchos dicen que la sensación térmica es lo que uno siente y la sensación de uno no es la misma que otro, pero bueno, para mí la sensación térmica es lo que siempre me fijo antes que la temperatura en la calle en la ciudad de Villa María. Así que bueno, empezamos con la música. Vamos a empezar con este uruguayo, Jorge Drexler, y el tamita Todo se transforma. Hacía mucho que no escuchaba nada de Jorge, que no escuchaba a Jorge Drexler. Y bueno, ahora ponemos un poquito de Jorge Drexler para todos ustedes. Esto es En Pantuflas por Radio Fibra. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón, otra galaxia, el amor que me darías
transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces
pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Bueno, estamos de vuelta acá en Radio Fibra, el programa en pantuflas. Seguimos con más. Pasó el tema de Calle 13 con Silvio Rodríguez. Ojos color sol. ¿Le gusta el tema de Calle 13 y Silvio Rodríguez? Se separó Calle 13, ¿no? No sé si sabía, sí. No, la verdad es que se separó Calle 13, sí, se separó Calle 13. Me gusta el tema, no es lo que más me gusta en realidad. En general no me gusta la música lenta. ¿No le gusta la música lenta? No. Bueno, está bien. No me gusta. No es que es por ese tema, pero en general no me suele gustar, excepto, qué sé yo, no sé, Juanes Guerra, algo así, pero no son de mis agrados. Me gustan otras cosas de Calle 13, me gustan más. Pero digamos, no me desagrada el tema, ¿no? Digo, me gusta, pero hay otros temas que me gustan más todavía. Bueno, vamos a tratar un temita que teníamos acá, que la verdad hoy leyendo algunas noticias y la verdad me pareció interesante. Me pareció interesante. Lo sacamos de la revista, muy interesante. Y una vez un amigo dice, te voy a escribir un libro, dijo un amigo mío. Y ¿Cuál de ellos? No voy a decir qué fue, quién iba a decir. Pero el prólogo arrancaba como diciendo, ¿acaso los bebés son malos? Decía, y la verdad que era una frase tirada, me agarraron los pelos, ¿no? Obvio. Pero la verdad que nos dejaba pensando, y bueno, y ahí pintaba para la broma y para la filosofía sobre esa frase. Y hoy leí esta pregunta y decía, ¿tienen sueños los bebés? Bueno, si sueñan los bebés, claro. Esa era la pregunta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al parecer, parece que sí. La mitad del tiempo que le dedican al descanso entra en la fase, REM. Bueno, la tenía preparado, muy fácil, ¿no? Con REM, Blossom and Religion, escuchando ahí de fondo, es la que hace trabajar más el cerebro. Resulta difícil saberlo, porque los recién nacidos no pueden obviamente contárnoslo y las técnicas de neuroimagen tampoco establecen qué pasa exactamente por sus cabecitas durante el tiempo que le dedican a dormir. Entre 16 y 18 horas al día duermen los bebés. Puede decir que voy más tirando bebé que para grande. ¿Usted va tirando bebé? Sí, totalmente. Bueno, lo que sí sabemos es que el 50% de su descanso entra en la fase llamada REM. Mientras que para los adultos esta etapa solo ocupa el 25%. Así que la maduración mental implicaría en teoría soñar menos. Las únicas pistas sobre lo que sienten los bebés cuando están en brazos de Morfeo con sus gestos, son sus gestos.
O sea, cuando vio que usted agarra y así, amaca el bebé, bueno, vio cuando mueven las cejas, hacen como muecas y sonríen mucho, esto hace suponer, bueno, ahí están soñando los bebés. Y esto hace suponer que las pesadillas llegan más tarde, a partir de los 2 o 3 años, cuando la angustia y los conflictos emocionales se instalan en la psiqui del pequeño. Y ahí la cagan, pobre chico. Y ahí empieza a crecer y empieza la angustia. O sea, que los 2 años, 3 años, cuando no le queda de comer y vuelve a pegar el grito al chico, ya ahí empieza a soñar pesadillas. Eran felices. ¿Usted antes se acuerda de un sueño así muy, 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 muy de chica, no? No. Yo tampoco. Bueno, porque viste, algunos tienen memoria de elefante. No, yo me acuerdo que cuando era chiquito soñaba, pensaba tal cosa, recuerdo algo, una nebulosa, algo de los 2 o 3 años que me acuerdo, que yo la verdad no me acuerdo nada. Me acuerdo muy poquito, a partir de los 6 años me empiezo a acordar algo de la primaria, y uno se empieza a acordar de algo, pero la verdad es que sueños no, es muy complicado. Uno no se acuerda a veces los sueños ahora, pero bueno, aunque los sueños de ahora, yo sí recuerdo sueños, pero después me acuerdo los 2 o 3 días lo que había soñado o lo que había soñado en ese sueño. Hace, uy, el otro día soñé tal cosa, el otro día soñé con tal cosa, el otro día soñé con tal persona, el otro día no soñé con tal persona. O sea, eso me sucede. ¿A usted no le pasa que se acuerda los 2 o 3 días del sueño? No, me suele ocurrir que me acuerdo en ese momento. Sí. Y después, bueno, después ya uno se olvida, pero en ese momento sí. Supuestamente lo que uno recuerda, lo que en realidad se quede, porque sí, la censura de la mente hace que repriman esas cosas que quizás de alguna forma no la quiere conocer, y bueno, entonces por eso la reprime. Ah. Y cuando uno recuerda es porque ha atravesado esa barrera, sí, de la censura, que hace que uno recuerde. Eso es lo que me acuerdo que nos contaba la profesora en el secundario de psicología. ¿Ah, usted tuvo psicología en secundario? Sí. Mire usted. ¿Usted no? No, la verdad no. Sí, mire, nosotros usted tuvimos psicología. Muy copado, la verdad no sabía. Así que bueno, entonces es verdad que los bebés sí sueñan, o aparentemente dice que sí sueñan, y que a partir de los 2 o 3 años ya se empiecen a soñar pesadillas. O sea que la mejor etapa son entre los 2 o 3 años. Uh-huh. No hay que vuelta a quedar. Después tenemos otra noticia. ¿También con el sueño? También con el sueño. ¿Cómo saber si eres adicto a soñar de despierto? Dice, a todos nos encanta, pero cuando fantasear o soñar despierto ocurre durante la mayor parte de nuestro día, esto es, ocupo más tiempo del que debería e interfiere en nuestra capacidad para llevar a cabo nuestras tareas habituales, puede clasificarse como un problema de salud mental real, conocido como ensoñación excesiva, sí, o ensoñación inadaptada, o fantasía compulsiva. O sea, vivir en un mundo de fantasía, se podría decir. Yo sería una de esas. No, usted es una adicta a soñar despierto. Sí, sí, sí. ¿Usted dice? Ah, vamos a leer. Vamos a darle un poco más. Dice, durante la ensoñación, sí, excesiva, es posible ver al paciente hablando solo o incluso contestando así. Sí. A mí me pasa también. El que lo padece también puede asumir una personalidad o rol diferente al real, y es de esta forma como distinguimos de la esquizofrenia. Bueno, de la esquizofrenia. Chao, o sea, gente. El que padece esta fantasía compulsiva no ve ni imagina a nadie. Si bien soñar despierto es saludable, ya que según un estudio de la revista Psychology Today, el 96% de los adultos participa en al menos una fantasía al día, no está claro por qué lo hacemos. Los psicólogos sugieren que sirve como entrenamiento al cerebro para estar listos para entrar en acción cuando se produce un estímulo externo. Cuando soñar despierto se convierte en trastorno, deja de ser una actividad saludable, ya sea producto de un complejo y un lento proceso de despersonalización por baja autoestima o un violento entorno familiar. Las características para determinarlo serían las siguientes. La cantidad de tiempo que pasa una persona en esta ensoñación, en un estudio publicado en la revista Concussion and Cognition y llevado a cabo un equipo de investigadores de la Universidad de Haifa en Israel, liderados por la experta Ellie Sommer, documentaron las experiencias de 340 personas que se autoidentificaban como soñadores de mala adaptación, un término
acuñado Sommer, un término acuñado Sommer hace más de una década, y la compararon con 107 personas del grupo de control. Se consideró ser adicto a soñar despierto cuando los participantes pasaban un promedio del 57% del tiempo de vigilia en esta fantasía, en comparación del 16% del grupo de control. También tenían fantasías más elaboradas y caprichosas, implicando a menudo figuras de ficción o históricas, famosos o versiones idealizadas de sí mismos. Por el contrario, las fantasías del grupo de control se centraban en acontecimientos de la vida real o en deseos concretos como ganar la lotería. Bueno, también. Mientras que los soñadores son propensos a soñar en cualquier momento del día, hay ciertos factores desencadenantes y otros que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta ensoñación excesiva. Por ejemplo, algunos citan la música o estar solo y aburrido como un detonante para iniciar la fantasía. Sí, debo reconocer que a veces leer algún texto, sí, y me cuelgo y empiezo a flashear, se podría decir. Sí, y bueno, bien, y me quedo un rato, sí, con algo que tenga que ver. Si yo haría esto y me imagino haciéndolo, haciendo eso. Y bueno, y llega un momento que estoy y me digo, uy, se me fue media hora en eso. Y la bueno, verdad que claro, según este artículo, yo creo que muchas de las personas están bien locos, pero creo que tampoco es así, digamos. O sea, no está mal fantasear o como si llevan la jerga de los jóvenes, ahora flashear con algo. Claro, yo flasheo bastante. Pero claro, no pero tiene bueno, nada de malo, creo, flashear un poco ahí con algo que pensó que... ¿Por qué no flashear con algo? ¿Por qué no soñar con algo? ¿Por qué no fantasear? Está bien. Bueno, yo fantaseaba con tener un programa y en una radiecito online y bueno, y acá estamos. Y acá estamos. Yo también a veces fantaseé con tener una radio así online y acá estamos, y acá la tenemos. Ah, usted también tenemos el mismo sueño. Y sí, por algo estamos los dos juntos acá, por algo uno arma este proyecto y uno va viendo. Creo que mucha gente ha flayado o ha soñado con ciertas cosas y lo logra. Y está bueno también, uh-huh, qué sé yo, me parece a mí. Por lo menos así lo vemos lo nosotros. Veo yo. Bueno, vamos con un poquito más de música. ¿Le gusta bueno, Natalia Lafourcade? Sí, Natalia Lafourcade, sí, me gusta. ¿Le gusta Natalia Lafourcade? Hasta la raíz, ¿le gusta? Ah, sí, es un tema bueno, conocido, lindo, lindo. Bueno, ahí vamos con ese tema. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, oh,
habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Bueno, volvemos de vuelta después del tema de... Luna. ¡Upa! ¿Qué pasó? Bueno, está bien. ¿Cómo es? Luna. Bueno, presente usted el tema que escuchamos recién. No. Preséntelo. Creo que era Zoe. Luna. No, ¿cómo cree? Zoe. Luna.
como Luna, que a usted le gusta. No, para nada. ¿Sí? No. ¿Qué no le va a gustar? Se le encanta. El esquizofrenia. No, no. No, no me gusta para nada. Una porquería ese tema. Sí, sí le gusta. ¿Por qué no, no sea para nada? Sí, qué mala onda tiene. ¿Por qué uno tiene que estar buena onda en salir al, hay que salir del aire? ¡Hola! ¿Cómo están, queridas, queridos? No, pero hay que estar como uno lo siente en el momento. Claro. Hoy estoy así. Bueno, ¿está bien? No, no. Bueno, vamos con otra noticia que... A ver, uno se difunde ¿por dónde? Por las redes sociales, ¿no? Y me parece que me están tomando el pelo. ¿Qué quiere que le diga? Polémica por los datos de Facebook. Que influyó un 80% me gusta su tono de informativo. Último momento. Polémica por los datos de Facebook. De Facebook. Que infló un 80% las vistas de video. No. Ah. Fue una semana de ida y vuelta para Facebook, la mayor red social del planeta y una de las empresas más cotizadas en Wall Street. Su modelo de negocios quedó bajo la lupa luego de reconocer que había tenido fallas en las métricas de los videos que publica, por lo que había sobreestimado en un 80% la cantidad de vistas. O sea que los muchachos le pegaron una inflada. Sobreestimado. Toma vos la cantidad así de vistas. Así nomás lo dice, sobreestimado. Sobreestimado. Algo tranqui fue, no fue, fueron dos o tres vistas nomás. No fueron más de esas dos o tres vistas que tuvo el video, che. Claro. Un dato sensible en base a la cual muchos anunciantes decían usar su presupuesto con avisos en esa plataforma. Y solo unos días después, la misma corporación informó que a través de un comunicado que llegó a registrar 4 millones de anunciantes, de los que la mayoría son pymes. Recientemente descubrimos un error en la forma de calcular una de nuestras métricas de video. El error ha sido solventado, no afectó a la facturación y hemos informado a nuestros socios, aseguró la compañía dirigida por Mark Zuckerberg a través de un comunicado. Mark, gracias el boludo, Mark. Esta métrica es una de las muchas que nuestros socios utilizan para planear sus campañas de video, reconoció Facebook en el texto, citado por el diario The Wall Street Journal. En el último trimestre, Facebook, que cuenta con 1.700 millones de usuarios activos por mes, tuvo ingresos por 6.240 millones solo en publicidades, lo cual representó un 63% más que en el mismo periodo de 2015. O sea que, mire lo que facturó Facebook, ¿no? Claro. El consumo de video y la expansión del streaming en vivo por Facebook Live, cómo me la queman con constituyen la mayor promesa de la compañía. Veo que hoy en día... No, yo creo... Bueno, otra cosa. Voy al baño bueno, y lo transmito en vivo. Dos segundos. Hagamos un paréntesis acá. Hago un paréntesis, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos? Foto de perfil no significa foto 4x4 porque no nos queda bien a nadie. Exactamente. A nadie, señora. Sí. Aunque tengas un perfil espectacular, no te queda. No le queda bien. Bueno. No, señora. La foto señor, de carne, por más que haya salido bien, no. No ponga esa foto. Además de eso, ¿qué? No me use todo el tiempo el Facebook. Todo transmitir en vivo. Transmitir en vivo. O sea, cualquier cosita. Cualquier cosa te transmite en vivo. Tienen que hacerlo, use con moderación, cuando sea necesario. Esta cuestión del uso, bueno, obviamente, cada uno van explorando, sí. Hay que ser más tolerante. Pero bueno, hoy no tengo ganas de ser tolerante, así que, señora, no use cosas, no use. Me contaron de una, fin de semana, sí. Un periodista de Villa María, sí. Estuvo en el espectáculo que se presentó hace muy poco, el periodista, el ¿cómo se llama? El espectáculo de Julio Chávez. Sí. Vio que vino hace un par de semanas. Ah, sí, hubo sí. Un periodista que lo quería transmitir en vivo. No me diga. Sí, no pudo porque no tenía señal de internet. Un periodista deportivo de la ciudad de Giovanni quería transmitir el evento en vivo y no pudo porque no tenía buena señal, no tenía ningún paquete de datos. Yo ya me imagino quién es. No sé si usted lo conoció, pero me dijeron, ¿saben quién me encontré? Mire. Quería transmitir en vivo el espectáculo de Coso. No, ¿en serio? Sí, está re loco, dice. Mire, acá si uno entra en Facebook, hay una parte que se llama Facebook Videos. Sí. Y te sale el mapita. Sí. De toda Latinoamérica. De lo que están transmitiendo en vivo. Cualquier en este momento. Cosa. Uno está escuchando música y te está saliendo en vivo. Otro que están bailando, por ejemplo, esta chica le está hablando. Esto estamos en... ¿Dónde es? ¿Acá? ¿En Córdoba? No, a ver, estamos en Córdoba, acá. ¿Sí?
Pero también nos podemos ir a otro... A otro país y decir, ¿qué está pasando en Uruguay? A ver, hay uno transmitiendo en vivo. Unos loquitos tocándole. Otro que está... andan en la moto y transmiten en vivo. No, o sea, tenés de todo, mire. Ey, déjeme decir que yo los banco. Mira, transmitiendo en vivo y vas diciendo. Pero mire que bien se ve. ¿Qué tiene? Debe tener un carril de teléfono y antes en Uruguay debe tener. En Uruguay. Hay como 8G en Uruguay. Mire cómo se ve eso. Y no se corta. Vamos al sur de Brasil. Al sur de Brasil, a ver qué está transmitiendo un bebo. Uno que está. Una chica. Una chica ahí que no sé si está. No, ¿qué está haciendo? No está con la computadora, creo que no sé si no está internada. No. O está acostada. Bueno, ¿eh? ¿Qué está haciendo? No sé. Bueno. Si nos vamos un poquito más, ¿quiere irse a otro? Dame, a ver, no, veo, mire, en África no hay nadie conectado, qué casualidad, ¿no? Hay una sola persona conectada en África. Acá nomás, no sé qué estarán haciendo, a ver acá. Hablándole. No. Se puso loco. Alguien está violento en África. Sí, ahí está violento en África. Yo no me enojaría con ese morracho por la duda. ¿Qué quiere que le diga? Norte de Brasil. De Brasil. Joda. Joda. Ay, acá. Joda, muchacho. ¿Qué va a haber esta cosa? El norte de Brasil, ¿qué hay? Sí. Joda, papá. Verano, ahí todo. Siempre calor. Ahí, nosa, así vos se me mata. Sí. Todo lo que vos quieras, toma. Centroamérica, no, guarda ahí, las mulatonas parecen tremendas, También, sí, música. Bueno, mucha música sí. Se transmite, por funerales ahí, y capillas. No, por favor, saque de ahí, no, le hago guarnito de acá, no, mufa. No, bueno. en Estados Unidos, ¿qué tenemos? También, 1400, aún... ¿Quién es este señor que tiene 1500 villitas tiene, no lo conozco. A ver, ¿quién es? Es, no sé quién es, De acá veo Taricon, dice. Sí. Taricon Caldwell. No sé qué es el muchacho, será un... No sé qué es. Ah, pero 1500 villitas tiene el muchacho. Sí. Y la verdad que sí, también en Estados Unidos 40G debe haber. Y un celular, porque el loco está andando en auto y se ve de 10, te digo. Así que bueno, una radio. Mucha radio está transmite, ¿no? Sí. Por Facebook Live. El tema está que hay que saber, no sé si da para transmitir todo el programa, sino saber qué momento transmitir. Pinceladas, dice usted. Exactamente, pinceladas y cuando amerite. Cuando amerite, porque si no deja de tener ese si impacto. Dice que pierde la magia. Exactamente. Bueno. Así que bueno, si uno va en el Facebook puede encontrar este mapita de videos. Sí. Y ya hicimos un recorrido, qué está pasando por el mundo y qué están transmitiendo en vivo en Facebook. Mientras tanto, Facebook te infla la vista. ¿Qué dijo Pergolini? Esto es una estafa, dijo Pergolini. ¿Dónde están mis euros? Cuestionó con dureza Facebook por los errores de la estadística de los videos. Esto es una estafa, mentira, dijo al borde del grito Pergolini, que produce y desarrolla contenidos online, y denunció como una competencia desleal que la empresa estadounidense haya inflado sus números como para captar anunciantes. Fue muy grave y no tuvo repercusión que debía tener. Facebook mintió en los datos del video, redondeó Pergolini, que se está quedando afuera todo. Y bueno, Pergolini se lo agarra con Facebook. Y claro. Dice, bueno, y acá en otra nota dice, bueno, y se te ha dado cuenta cómo en los últimos tiempos los videoclips dentro de la red social azul se convirtieron en el pan de cada día. Sí, totalmente. Es imposible ignorarlo de una u otra manera. Siempre está uno en tu línea de tiempo. Sí. Esto ha sido el resultado del trabajo de mercadeo que tiene como primordial intención hacer una competencia entre marcas, empresas y personajes famosos. Todo con el único fin, tener el video con mayor cantidad de clics. Claro. Ese poder conseguir clics en la plataforma virtual es el mayor objetivo. Claro, porque por ejemplo, hace poco Facebook lo que hacía era que te reproducía los videos automáticamente. Entonces, ¿qué hacían los muchachos? Te contabilizaban esa reproducción automática que uno lo puede sacar de Facebook. Por ahí hay gente que no está tan familiarizada con la red social y tiene Facebook. ¿No? Entonces el video automáticamente se pone en play. Y bueno, y ahí el Facebook lo contabilizaba como si lo hubiera visto. Entonces lo que habla acá de esta cuestión de
como la falla métrica que te lo hacen difícil, pero en realidad dice, la falta se achaca a un inconveniente del funcionamiento global del algoritmo que calculaba el tiempo que la persona utilizaba para visualizar el video. Claro. O sea que si uno dejaba que se reproduciera por unos segundos, ya a la persona que creó el video para como publicidad, ya sí, le estaba mandando la información que ese video ya había sido visto, cuando en realidad solamente habías pasado el video por encimita uno o dos segundos. Exactamente, mejor también de la publicación de abajo que escribió una amiga tuya, una no sé qué, y mira lo que puso y te estaba reproduciendo el video de arriba y ya a la empresa ya le contabilizaba. Uh-huh. O sea que le descontaban ya la plata, porque uno cuando paga en Facebook van descontando dinero porque uno quiere que el video llegue a tantas personas. Y hasta que no llega a alcanzar a esa, a esa cantidad de personas, no te des cuenta toda la cantidad de dinero en la cual uno invierte en publicidad. Exactamente. Entonces, ¿qué hacían los muchachos? Te contabilizaban todo. Y uh-huh, quisieron, lo inflaron un 80%. Entonces hoy aumentaron de manera impresionante la estadística. ¿Sabe el bolsillo Zuckerberg cómo está ahora, no? Uh-huh. Dice, bueno, fue un incremento entre un 60 y el 80%. Dice que no modificó la facturación. Sí, nada más. Un maestro, Mark. Sí. Bueno, también tengo una noticia que la encontré hoy, que se llama el creador de Qubit.tv, el Netflix argentino. También hay varias páginas, ¿no? De con respecto a plataformas, plataformas de series, de películas, ¿no? Pero este dicen que está muy bueno. Voy a leer la noticia ahora, ¿no? Pero antes de esa noticia iba a hacer recordar algún comentario que había dentro de esta noticia. Que mucha gente comentaba que había buenas películas en este sitio. Lo que no así eran series. Pero dice Mariano Primavera, somos parte del nuevo paradigma de la migración de la TV tradicional a internet. Que es Mariano Primavera, que tiene 41 años, ingeniero electrónico y un máster en gestión de servicios tecnológicos. Cofundador de Netflix latinoamericano de origen argentino, ¿no? Esta Qubit.tv. Estamos ante la revolución de la TV y Qubit.tv quiere ser protagonista, asegura. El proyecto nació en 2010 cuando Mariano participó en una reunión de emprendedores de la Universidad de San Andrés y junto con otros colegas empezaron a trabajar en definir el producto y el servicio de Qubit.tv. Es el primer proyecto a partir de una idea inicial. Pasó por las distintas etapas de conceptualización y prueba. Producto, modelo y negocio. Así que de verdad, si viene con todo, Qubit.tv. Ya vamos a estar informando un poquito más. Está medio floja esta nota, ¿no? Es lo que estoy viendo. Así que vamos a ir con un temita. ¿Quiere ir con Soda Stereo, le parece, Claudia? Me gusta. ¿Le gusta Soda? Vamos con Soda Stereo, nos tomamos una sodita, un tecito. Y volvemos con más de esa info de Qubit.tv, que la verdad me parece que está bárbara. Para tener en cuenta, no están los costos, pero bueno. A ver, lo vamos a averiguar a ver si lo encontramos. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Thank you.
Bueno, estamos de vuelta acá en Pantuflas por Radio Fibra. Ya le digo los datos del tiempo. Ya miércoles 5 de octubre del año 2016. Se mantiene la temperatura, se mantiene en 12 grados 9 décimas. Le dije que voy a repetir la sensación térmica, que de 10 grados. Para mí siempre importante la sensación térmica. Dicen que las sensaciones térmicas son distintas todas, pero para mí es la misma. ¿Usted qué opina? No, que es distinta todas. ¿Usted qué es distinta? O sea, opinamos iguales. Son distintas sensaciones térmicas, no es la misma de usted que la que tengo yo totalmente, en este momento. Totalmente, usted. Imagínese ¿usted qué sensación que yo térmica tengo, tiene en este momento? Imagínese que yo tengo una camisa y tengo un abrigo y usted está en mangas cortas. Digo, la verdad es que no nos estaría interesando si tiene 10, 20, lo que uno siente. Exactamente. ¿Qué sentís? Muy bien. ¿Cómo te sentís? Así salió la vida. Así salió. Yo salgo en pantufla. Muy bien, está bien, yo también. Bueno, le quedé algo pendiente de leer de Quit.tv, sí. Que era, es un producto nacional. Nacional. Lo que dice acá es que arranca... ¿Qué es lo que sería Quit.tv? Es una plataforma como Netflix. Sí. Pero es hecha acá. Hecha en Argentina, pero tiene películas de afuera. El creador es argentino, pero por ejemplo, tenemos películas últimas como El Conjuro 2, ajá, Capitán América, Batman vs Superman, Rushmore, Guerra de Papás, Yo Antes de Ti, qué sé yo, El Dador de Recuerdos. O sea, son películas bastante nuevas. Que es distinto a Netflix, porque Netflix por ahí no tiene tantas películas. Claro, se especializa en las series. Más series producidas por el propio Netflix también, ¿no? Uh-huh. Muy buenas documentales, series, ¿no? Hay buenos documentales en Netflix también. Pero en esta película, esta en Quit.tv, lo que hay son buenas películas, por lo que veo. Te da para entrar un mes gratis. Ah, mira. Así que... Pues si quieres puedes entrar un mes gratis y tener más de 3.000 películas online. Hasta diciembre del año pasado valía 60 pesos. O sea, ya creo que a esta altura estaba valiendo por lo menos el doble. Tenían algo como de 120 pesos, que tampoco me parece una locura para ver una película. Me parece que no tiene... No una película, para ver una serie cantidad de películas. Me parece que la verdad no tiene costo. Vas al videoclub, ¿cuánto te gastas hoy en día? ¿Cuánto va a salir un videoclub? Un DVD club. No sé. Un DVD club, no sé. Y ahora no, ahora hace mucho, desde que lo conozco a usted. Nunca fui más. No fui más. Al antes, DVD club. Claro, pero antes. Pongámosle, 30 pesos. Y por ahí. 30 pesos, capaz que te salga 50 a las 2, porque así saben ser más o menos las promos. Las promos, bueno, mira, que con 150 pesos, con 120 pesos tiene para ver, claro, películas, documentales, series, uh-huh, todo. Y lo verdad quedan de videoclub todavía, Lo acá... que pasa es que muchas veces, por lo menos particularmente, sí, uno va a ver, a veces me no sin usted que me ha acompañado a buscar película, sí, usted iba para los estrenos y yo, sí, iba para el drama. Sí, claro, es el drama, y yo me iba a ver quizás en los DVD club. Hay muchas películas muy antiguas donde uno lo ve. A mí me encanta porque uno busca como si fuera una biblioteca. En realidad, inclusive, a veces uno no sabe qué va a buscar, pero bueno, se cuelga mirando, sí, y bueno, y va viendo y encuentra una sinopsis que la que atrae, que te genera alguna incógnita, y bueno, decís, voy a ver esta porque te gusta el director, porque hay alguna, sí, actor o actriz que te guste, y bueno, o te gusta, tenés ganas de ver algún drama, entonces bueno, y alguna película quizá vieja, o sea, no significa que tenga que ser de ahora, sino puede ser de varios años, varias décadas atrás, y bueno, quizás ahí uno puede encontrar una variedad interesante en los DVD club, que muchas veces en las plataformas, sí, virtuales no tienen tanta cantidad de esas. Usted quiere ver una película, a lo mejor están los clásicos, a lo mejor de los 80-90, pero quiere ver una película que no es tan clásico, pero que usted la vio y se acuerda, tiene ganas de verla y es conocida, pero no es un clásico rotundo, no lo va a encontrar en esta plataforma, va a ser difícil de encontrarla. Claro, entonces por eso, de esta onda así, no, como usted no decía, en un DVD club a lo mejor encuentra alguna, uh-huh, película de estas. Además que uno converse con el dueño y bueno, dice, bueno, me gusta esta película, bueno, y capaz que te va y te consigue esa película. A lo mejor lo puede conseguir, claro, es más complicado películas de 80-90, siendo no tan clásicos, no reconocidos, encontrarlas por internet, es complicado.
Pero la verdad que Netflix, Odeon que es gratuito encima, Odeon. Está muy bueno Odeon. Hay muchísimas películas, producto local, nacional, o sea, hay muchísimas cosas en Odeon, está buenísimo. Y hemos visto películas también. Hay gente que tiene... Bueno, miren, me voy a meter acá hablando de Odeon, que es más un producto nacional, un producto estatal, que nació en el anterior gobierno, que siguió en este. También vamos a hablar de Cablevisión, que también dentro de Cablevisión, uno cuando obtiene cable, puede acceder desde su computadora a los contenidos que tienen los canales. Entras a los canales Fox Play, entras a, no sé, a si tenés el pack HD, entras a hbgo.com y podés ver películas y series a cualquier hora, en cualquier momento. La verdad está buenísimo, o sea, ya no hace falta más estar a la hora de la hora para decir a las 10 está la serie tal, tengo que ir a sentarme porque me parece. No, la podés ver a cualquier hora la serie. Bueno, los canales de aire también, como Telefe o Canal 13, también en estos momentos lo están haciendo. O sea, inclusive, termina el capítulo Moisés a las 12 de la noche y te olvidaste y mañana lo querés ver a las 12 de mediodía porque en la noche te acostaste de dormir temprano. O yo quiero ver Luke, digo, Amor Prohibido. Usted que mira Amor Prohibido, lo ven, a veces lo pone acá en la computadora a tal hora y está dando Amor Prohibido. Bueno, creo que también, bueno, inclusive, bueno, implica toda una inversión por parte de los canales para mantener estas plataformas. Y no solamente para mantener estas plataformas, sino sí, para utilizar buenas estrategias para que el público acceda y que consuma estos productos en la plataforma. Porque muchas veces se puede mantener, pero creo que da mucho cuenta de los directivos, quienes están a cargo de tantos de los canales de televisión, que sí, no muchas veces quieren tener y creen que solamente mantener una plataforma, solamente van a ir directamente a la gente ir a consumir. Y muchas veces, en el caso de Telefe, veían con la novela Aliados, de sí, Cris Morena, ¿Qué es lo que hacían? Presentaban un capítulo y el próximo capítulo no te lo daban por televisión, lo tenías que ver en la plataforma. Entonces esa era la forma de que siempre te quedaba un pequeño avance y un plus en esta plataforma para que uno accediera y que esa estrategia te hiciera ir a ver. Sobre todo a un público muy joven en la cual empiezan a relacionarse con las plataformas virtuales de otro lado, desde otro lado, ¿no? Para mí, sinceramente, estamos muy, muy cerca. A ver, no sé si tan cerca, pero se está ganando la batalla esa del cable. ¿Qué quiere que le diga? Porque la verdad que cada vez más personas están adheriendo a Netflix. Conozco gente que dice, no, yo de verdad que el servicio de cable lo dejé o lo estoy por dejar. Porque la verdad, llego a mi casa tarde, no miro televisión y quiero colgarme con alguna serie. Y más sobre todo con estos aparatos tecnológicos nuevos como Smart TV, o te compras un decodificador por una página de los chinos, un decodificador que está en oferta $300 o $20, y la verdad que te termina teniendo $300, y la verdad que se suena de 10. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué hice? Le no, pegué el cable y ¿qué pasó? Sí, me está tirando el cable, no sé qué me quiere hacer. Bueno, usted moví las manos ahí. Sí, se pone muy enfático usted cuando habla y que le pone las manos y le manda claro, las manos. Claro, así que va a terminar, va, aunque capaz que el negocio también haciéndolo ellos también, ¿no? O sea, afuera el negocio no se van a quedar seguros. No, nunca. Nunca. Nunca, nunca. Siempre los actores siempre son los mismos, se adaptan. Sí, exactamente. Y reparecen. Siempre se acomodan. Se acomodan de alguna manera. Así que bueno, me estaba contando entonces de esta nueva plataforma Cubic sí, TV. Que ya hace un par de años que está, pero la verdad que últimamente está como lanzándose con todo, sobre todo por las películas que promueve, ¿no? Que son más estreno. La verdad que las que vimos recién son nuevas las películas. Hasta hace muy poco estuvieron en el cine. Es más, algunos en este momento que me llamaría en un cine están dando un maratón de cine con las películas que fueron estrenadas durante este último año. Y la verdad que estas películas están siendo dadas en el cine. Así que la verdad, mire si no es más que nueva las películas que tienen de estreno en Cubic.tv, que te dan el primer mes gratis. Igual que Netflix, creo, pero bueno, está bueno. Bueno, y bueno, acá Alejandro se comunica de Costa Zacate diciendo... Sí.
Uy, pantufla, casi me lo pierdo. No se perdía nada. Y bueno, nos está pidiendo un temita de Violeta Parra. De Violeta Parra, bueno. Porque bueno, dice, bueno, porque un 4 de octubre de 1917 nacía Violeta Parra. Bueno. Y bueno, quería escuchar un temita. Ya estamos en 5, pero vale lo mismo. Así que ya se lo buscamos un temita. En un ratito se lo pasamos, sí. Y pasamos, porque siempre hay que atender al... Al público, ¿no? Ni al hablar. Público. Sí. Hay que entregarse al pueblo. Uno se debe al pueblo. Sí. ¿Tiene algún temito por ahí? ¿Quiere que vayamos a un temito musical? Por supuesto, dígame. Vamos a un temito musical y dale. Después seguimos haciendo... ¿Vamos a empezar por Chile, quiere? ¿Por Chile? Por Chile, sé que estamos hablando de Violeta Parra. Sí. Violeta Parra de Chile, ¿no? Sí, obvio, sí, ¿no? Sí. Entonces vamos con el duelo, la ley, ¿le parece? Después vamos con Violeta Parra. Bueno. Nada que ver, pero bueno. Son chilenos los chicos. Bueno, ¿o no? Dale. Vamos todos juntos.
formando por todo el mundo que está trenzado. Y antes que esto se vaya muy describiendo, yo descascaro mi corazón que se hace ancho, el sentimiento que me ha dejado. Bueno, y así sonaba Camila Moreno con Antes Que. Lindo tema, ¿eh? ¿Le gustó? Muy lindo los dos temas ahí con Violeta Parra. Se nos está el YouTube, por favor. Sí, bueno, se puede. Bueno, son esas cosas de la tecnología y de la virtualidad y de la inestabilidad, bueno. Que también está bueno porque te acerca, te brinda otros elementos, pero también... Pero ilegalmente se porta mal. Se porta mal, sí. Así que, ¿usted no tuvo psicología o no lo recuerda en el secundario? Ahora que usted me dijo, tuve, la verdad, psicología, pero la verdad pasé inadvertido, porque eran profesores que daban, no sé, manualidad y te daban psicología también. Ah, bueno. ¿Qué crees? Bueno, puede ser, ¿verdad? Haber sido una psicóloga que le gustaba también de la manualidad. Yo conozco a varias psicólogas que son profes de música también y que son... Mi último analista era profe de música. Bueno, y sí. Era psicóloga también. Bueno, por eso. Por lo menos el diploma lo tenía y creo de psicóloga, así que esto puede hacer nada. Sí, bueno, por eso digo que muchas veces puede tener afición para varias cosas, ¿no? Sí, no sé. Dice: la gente infeliz tiene 6 cosas en común, según los psicólogos. A ver qué cosas en común tenemos. A ver, yo le digo: venga, mire, infeliz. A ver, decime. Sí, usted lo buscó por esto, por usted, ¿no? Todo tiene que ver con todo en este video. Sí, yo ya sé, Bueno. Las personas que constantemente se sienten infelices sin motivo, sí, comparten una serie de rasgos en común, asegura psicólogos citados en El País. Sí, El País, el diario El País. El diario El País. De acuerdo con la psicoterapeuta Ramón Oria de Rueda, descartando lo que los manuales diagnósticos llaman trastorno del estado de ánimo y los trastornos de la personalidad, quedan algunas personas de las que podemos decir que son simplemente negativas. Gracias. Sí. Bueno, no le digo Nicolás negativa. Entonces, ¿qué es lo que exactamente en común tienen estas personas? En primer lugar, aseguran los especialistas. A ver, diga. Le digo la primera. Esta es la cuestión de los objetivos distorsionados. Hablando sobre esto, según la psicóloga Daphne Cataluña, hay que pensar que si son realmente nuestros, o están motivados por nuestra necesidad de aprobación de los demás, lo segundo lleva a frustración, explica la experta. No entendí nada de lo que dijo, pero bueno. Sí, no sé si está más redactado, más leído o no, o ambas cosas. yo leí lo que dice ahí, ¿eh? Bueno, dice. O está motivado por nuestra necesidad de aprobación de los demás. Bueno. No sé por qué dice. No, porque habla de los objetivos distorsionados. Claro. Entonces habla de que muchas veces por querer la aprobación de los otros, entonces uno siempre se siente frustrado porque nunca termina de llenar las expectativas de los demás. Sí. Y a veces eso hace que esté en un estado continuo de negatividad.
que tiene que ver con eso, con la necesidad que uno se autoimpone de la aprobación de otras personas, de encajar, ¿no? Claro. Dice, además las personas infelices tienden a hacer una atribución interna de incapacidad y una atribución externa de mala suerte, señalan los expertos. Eso significa que, por un lado, piensa que son incapaces de hacer algo, pero cuando les sale mal, tienden a culpar a la mala suerte. Hay varios de eso, ¿eh? Me acuerdo de un concepto. Sí. Yo se ve que prestaba atención en quinto año de secundario. Que hablaba... No, esto es de la universidad. Habla del control interno y control externo. El control interno es cuando la persona... Cuando es exacerbado, ¿no? La persona, cualquier cosa que sucede, se auto... asume la responsabilidad y todo el tiempo es culpa de él. O sea, hay personas que son así. Sí. Y otras personas que tienen el control externo. O sea, todo lo que sucede malo es culpa de otra. Exactamente. No se hacen cargo de nada. Conozco eso. Conozco mucho. Culpa del exterior. No, yo justo pasaba y pasó, no sé. Sí. La mala suerte vino alrededor de mí y no podía hacer nada yo para que no sucediera. Bueno, entonces habla de cuando le salen las cosas mal, la mala suerte externa. No se permiten reflexionar sobre los estados mentales propios ni reconocer las emociones que surgen. Comenta por su parte el psicoterapeuta Antonio Semerari. Uh-huh. Otro rasgo común para las personas que son más infelices es la lamentación. Oh, la queja es el centro de su vida. Sí. Lo ven todo como una profecía autocumplida. Viste que me iba a pasar esto, yo sabía. Sí. Si yo me iba para allá, seguro que no estaba. Si yo iba para el coso, seguro que llovía. Hay un montón de eso. Yo de coso, pongo el trapito, seguro Juanita me hace pie en el trapito. Ya, ahí viene, ahí pasa. Siempre me pasa lo mismo. Sí, Asimismo, las personas infelices sienten envidia y dificultad para admirar al otro. Mientras que el egoísmo es la base de su personalidad, observa el psicoterapeuta. La gente negativa es egoísta, habla de sus problemas, de sus dificultades, de sí misma y de su mala fortuna, y esa misma forma de pensar hace que se cumplan sus expectativas. Uh-huh. Y aunque encuentren a quien encargue con su desgracia, los egoístas son más enfermizos, más pobres y están más solos. Claro, no, pero como viste, cuando alguien es negativo, por ejemplo, porque hay personas que son negativas y solamente van diciendo en el discurso su negatividad y todas las cosas malas que le está pasando, sí. Y cuando uno, qué sé yo, te cruza con un amigo, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, quien sea, alguien en la familia, tu pareja, y vos le decís, no, pero capaz que esa, y no, te lo descarta, no, cualquier discurso que le puedas cambiar la óptica, no, quieren seguir estando de que le está pasando todo mal y que le pareciera que hay algo de gusto en eso, pareciera que le gusta estar en esa, en toda esa cuestión que le sale todo mal. Por último, la gente infeliz posee un pensamiento distorsionado y lleno de ideas falaces, cosas como me lo merezco. Se trata de etiquetas mentales poco realistas. Sí. ¿Cuántas veces no? ¿Y cuántas veces algo siempre tenemos de eso, de esas etiquetas que nos ponemos? Todos tenemos cosas. Le pande, bueno, bien. Exacerbado. Muchas veces, no sé si vio alguna vez un video que habla sobre el secreto de la atracción. Sí, lo vi. De que todo lo que uno tira al universo después, bueno, hace que suceda eso al universo. Entonces muchas veces cuando dice, no quiero que me pase eso, el solo hecho de decir, no quiero que me pase esto, ya lo está diciendo para que suceda, porque digamos... Algo es ley de la atracción, ¿eh? La ley de la atracción, exactamente. Y bueno, y muchas veces, bueno, habla de esta... En realidad no es que quizás el universo va a estar conspirando detrás tuyo, sino que uno se predispone el cuerpo, su mente y todo su andar para que suceda estas cuestiones y bueno, y suceden lo que uno mismo proclama, ¿no? Sí. Así es. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué tenemos? ¿Quiere leerme un poquito más? ¿Quiere que vayamos a hacer música? Nos falta el bloque de Vivillo todavía. Le leo la última porque así seguimos, que a ver qué nos dice la ciencia. Ya pasamos por la ciencia con los psicólogos, ahora vemos, dice, que los científicos descubren una inesperada clave para el éxito en la seducción. Ay, a mí no me consultaron nada, ¿eh? ¿No? No. Bueno,
De acuerdo con un estudio publicado en la revista Psicología... Ah, está, seguimos con la ciencia psicológica. Pobre, está con la todo tiene que ver con todo, digo. Lo atractivo que alguien resulta no es algo fijo y depende en gran medida de quienes los rodean. Si andas con alrededor de gente linda, y bueno, el aspecto influye en cómo nos perciben otras personas, pero nuestra belleza se convierte en un concepto fluctuante ante los ojos de los demás debido al contexto social, afirma el autor de la investigación Nicholas Furr de la Escuela de Royal Holloway, Universidad de Londres. Oh. Ah, sí. Pensé que iba a salir no, usted. No, sigue, sigue usted, estoy preparando el bloque vivillo. Ah, mire, tras analizar los resultados de la encuesta, en el marco de la cual los participantes calificaron 30 imágenes de caras de 15 hombres y 15 mujeres, el científico llegó a la conclusión de que uno resulta más atractivo si está acompañado por alguien que no lo es tanto. Asimismo, si una cara relativamente atractiva se encuentra entre las indeseables, es percibida como más atractiva y tiene más ventaja en comparación con la situación contraria, cuando esa persona se encuentra sola. Si hoy viera una foto de George Clooney, le parecería igual de atractivo que mañana. No obstante, este trabajo demuestra que nuestra compañía influye en lo atractivo que le parecemos a los demás, señala Ford, quien no se sorprende mucho por el hecho de que nos evalúa según nuestro entorno. El investigador sostiene que la presencia de alguien menos guapo a nuestro lado no solo aumenta el nivel de nuestro atractivo, sino que también podría hacernos aún más selectivos entre una multitud. Las caras distractoras exhiben las diferencias entre las personas atractivas ante los ojos de los observadores, que a su vez realizan sus estimaciones con más precisión. Teniendo en cuenta estos datos, llamar la atención del género opuesto, dice, podría ser más sencillo, al igual que lo podría ser el secreto de la seducción según la ciencia. Salir más con amigos que no son especialmente atractivos, bueno, así ese sería el concepto. Salir con gente con cara porfiadita. Entonces, ¿viste? ¿Tú dices que hay que salir con feo? No, sí. Para mí no. Para mí se equivoca el artículo. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, acá dice de que la gente elige en general, digamos, el más o menos busca el más lindo del grupo. O sea, bueno, sí. Está duro la cara esa. Así, hay que salir con los feitos, te dice. Claro. Salimos con los feitos, ya nos vamos a encontrar con los feos. Así que bueno, si la ciencia lo dice, no hemos dicho ni siquiera de qué revista científica salió, ni nada por el estilo, así que... Pero lo dice la ciencia, ¿qué crees? Lo dice la ciencia y hasta acá me dieron solamente el texto. Sí. Sin fuente, así que no sabemos de dónde salió. No, sí, de dónde salió. La revista muy interesante salió. ¿Eh? Ah, revista muy interesante. La revista muy interesante. Y la revista muy interesante no se sabe dónde sacó la información. La revista muy interesante, no sé si va uno de sus redactores, un periodista que tiene una revista muy interesante, la verdad, no sé. Ajá. Bueno, ¿quiere que vayamos a bloque vivillo? Porque ya estamos cerca sobre el final. Ah, ¿quiere que le diga? Sí. Van a ser las 12:55. Bueno, vamos al bloque vivillo. Vamos a bloque vivillo con algunos temitas que habíamos preparado. Ahí le damos play y arrancamos. ¿Por qué siempre tenemos que tener nuestra partecita un poquito romántica? Hoy estuvimos con temitas bastante lentos. Sí. ¿Quién es este? Ay, qué lindo chico. Ah, no sé. Sí, o los otros son feitos. Son feitos los otros. ¿Los otros? Ah, claro, ahora la pregunta es esa. O vos sos lindo, vos te sabés. Son muy fieros tus amigos. Bueno, estamos escuchando a Tony Renis. Tony Renis. Dice, con el tema ¿cuándo, cuándo, cuándo? Esta es una canción pop italiana de 1962, ¿vio? Que siempre yo más o menos... Usted trae boleros centroamericanos y otra vez trajo una canción tana. Escrita por Tony Renis y letra de Alberto Testa. La canción grabada originalmente en dos versiones diferentes por Tony Renis y Emilio Pericoli. Emilio Pericoli. Compitió en el Festival de la Canción en San Remo en 1962, sí, donde quedó en cuarto lugar y más tarde se convirtió en un éxito comercial en Italia, superando a Dischi, la música, a diferente música en Italia. Entonces,
Lo he escuchado alguna vez, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Bueno, hoy elegí ese temita. ¿Cuántas esa versión? Siempre son tres. ¿Y este de quién es? Ay, esto es muy distinto. Sí, muy de películas. Argentina, entonces. Es de la película, sí, ese siempre. Dime cuándo. Este también está interpretada por un cantante italiano, Claudio Villa. Claudio Villa. ¿Le gusta la música italiana? No mucho. A mí sí me gusta. ¿Sí le gusta? Sí. Mire usted, no sabe que le gustaba la música italiana. Me gusta viejitos como Franco Simone, Nicola Di Bari no tanto. Muchacho que venía siempre acá, Gianfranco Pagliaro. Bueno, alguna vez si quiere puede traer alguna musiquita para compartir. Y puede ser. Doctor, acá estamos en pantuflas, podemos escuchar cualquier música, no hay problema. Bueno, si usted no estamos censura abiertas. Nada. No, acá no censuramos a nadie. Bueno. Y esto es lo que ha sucedido siempre, bueno, en esta época, es que han tomado muchas músicas de, por ejemplo, el tema este Papa Panamericana, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, sí. Que es una versión muy antigua, sí. Y bueno, que hicieron toda una versión más moderna, digamos. Se han llenado de dinero con Papa Panamericana, bueno, Panamericana, y bueno, hicieron toda una versión. Bueno, y ahora este tema lo han vuelto a hacer. Ahora la cantante rapera que integró la banda Black Eyed Peas. Sí. Bueno, sí, ha hecho ese tema. ¿Es y bueno, ¿ese tema? Sí. No te lo puedo fucking creer. Con Bercy Duhamel. Bueno, ¿quieres que nos vayamos con eso? Nos vamos con ese temita. Bueno, saludamos a la gente. Hasta el próximo martes. Nos vemos en pantuflas. La verdad, a las 11 de la noche. A las 23 horas por Radio Fibra. Prometo podcast para esta semana. Quédense escuchando. Va a ser publicada por la página de Facebook, por la página de Twitter. Vamos a estar ahí. Y quédense escuchando con música internacional. Después, ahora, cuando terminemos el programa, con todo lo mejor onda. Así que, bueno, nos vemos. Nos vemos. Tell me when will you be mine. Tell me cuándo. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuándo. You mean happiness to me. All my love, please tell me when. Every moment. My Bella, you make my vida feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My Bella, my Bella, I die and I can't come near ya. I love ya forever. Every moment is can't wait either. Tell me cuándo. Now. Say it's me that you adore. Tell me cuándo. Baby, it's time for you to have this love of mine, this love of mine. We waited for the right time, girl, you the love.
loved you and I feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Y cómo? Y usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió!